En este segundo segmento de Frente con el Presidente vamos a hablar con representantes de los pueblos que conforman Guatemala. Tenemos aquí a los, prácticamente incluyéndome a mí, a los cuatro representantes de los pueblos que conformamos Guatemala. Vamos a conversar con ellos cuáles son sus principales inquietudes, cuáles son los principales problemas y qué tenemos que hacer para ir todos caminando hacia adelante, para ir todos en el desarrollo y para tener oportunidades y generar oportunidades que hoy, hay que decirlo, no se están dando. Nos hace falta llegar precisamente a los lugares que están más apartados, a los lugares más pobres, y es ahí en donde están también los representantes y están asentados también los pueblos mayas, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Así que voy a comenzar para platicar de este tema con Rodolfo. Rodolfo, con los pueblos mayas, ¿qué más nos hace falta? Yo sé que son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero como las más urgentes que tenemos que hacer para poder ser incluyentes, para poder verdaderamente vivir en un pueblo intercultural. Gracias, señor presidente, esta oportunidad que nos da para poder dialogar, poder conversar. En su gobierno se ha visto ese gran esfuerzo de garantizar los recursos económicos para el desarrollo de los pueblos indígenas a través de los CODEDES. Sin embargo, sabemos que hace falta mucho por hacer. ¿Cuál sería su propuesta para que cada uno de los ministerios tome en cuenta en su planificación estratégica el desarrollo de los pueblos indígenas? Bueno, Rodolfo, ese es un tema muy importante, porque hasta ahora la institucionalidad que hemos tenido han sido como ventanas en donde se atiende y se reciben peticiones y se reciben solicitudes, pero la respuesta tarda mucho en llegar. Nosotros lo que queremos es que realmente sea una línea transversal para todos los guatemaltecos. Y la propuesta que estamos haciendo y que yo la levanté el día viernes es que en cada uno de los ministerios también haya pertenencia cultural. Y para que haya esa pertenencia, lo que estamos, la disposición que estoy tomando es ordenarle a cada uno de los ministros que ellos deben de tener en su ministerio asesores de los pueblos indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué un asesor y por qué no un viceministro o un directivo? Porque el asesor tiene la oportunidad, y esa va a ser la instrucción muy clara, para que cualquier acción o cualquier actividad que tome el ministro, se escuche la voz de los asesores de los pueblos indígenas. La discriminación es latente en nuestro país, no son cohechos que no los podemos ocultar, que no podemos negarlos, y tenemos que hacer acciones para poder ir avanzando en ese sentido. También le quisiera decir a Carlos, que Carlos es un representante del pueblo garífuna. Carlos, ¿qué me puede platicar usted también del sentimiento del pueblo garífuna? Así es, señor presidente, gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a usted, en la cual pues poder conversar y platicar de las inquietudes que se tienen, ¿verdad? En este caso, pues representando una plataforma de organizaciones sociales, nos encontramos acá pues para lograr los objetivos que tenemos. En este caso, buscar el fortalecimiento de las instituciones, ¿verdad? En la cual, pues, lastimosamente, pues, no han sido tomados en cuenta. Vemos un punto muy latente que se tiene aún pendiente algunas instituciones de formar sus consejos, los miembros pues que puedan tomar decisiones. En el Jodigua, por ejemplo. Jodigua, precisamente, sí. También lo que se busca en este caso es que exista más pertinencia, ¿verdad? Que exista más participación de todos los hermanos mayas, garífunas y chincas. En este caso, pues, de parte de los afrodescendientes, garífunas directamente, buscar la incidencia en los espacios públicos para poder llevar el desarrollo hacia nuestras comunidades. Por lo tanto, pues, en esta tarde, buscar una propuesta con usted, ¿verdad? Y ver qué solución nos tiene a estas inquietudes. Ok, Carlos, también temas muy importantes. Mire, hemos encontrado algunas cosas que yo se las quiero contar a los guatemaltecos. Por ejemplo, en la Comisión contra la Discriminación y el Racismo hay 5 comisionados. Y ustedes mejor que nadie lo saben, porque el día viernes me estaban pidiendo que incluyera al pueblo garífuna y también que incluyera al pueblo xinca.
hoy los 5 comisionados son del pueblo maya. Sabemos nosotros que también mayoritariamente es el pueblo maya es más grande, pero eso no quiere decir que no haya un representante del pueblo garífuna y también del pueblo xinca. Así que yo ya tomé la decisión en eso, Carlos. Es una decisión en donde espero las propuestas de los de las organizaciones del pueblo garífuna y del pueblo xinca para que me hagan llegar los nombres o el nombre de la propuesta, y yo ya tomé la decisión de incluirlos en la Comisión contra la Discriminación y el Racismo para que vayan teniendo más incidencia, como muy bien lo decía usted. Y yo sé que ustedes son representantes de, como lo decía, de organizaciones y que tienen mucho que decir y mucho que proponer también en representación, en este caso, del pueblo garífuna. Gracias, Carlos. Tenemos también aquí a Claudina, que es parte del Consejo del Pueblo Xinca. Claudina, también bienvenida. ¿Qué me puede decir del sentimiento del pueblo Xinca? Sí, señor presidente, es un gusto poderle saludar. Quiero agradecer primeramente a Tiwish, nuestro creador y formador, por este nuevo día que nos ha dado. Gracias por habernos dado esta oportunidad, ¿verdad?, de darles a conocer a ustedes nuestro sentir realmente como comunidad. Yo represento a la comunidad indígena Xinca Las Lomas, soy parte de la comunidad, también soy parte del Consejo Coordinador del Pueblo Xinca. En sí, nuestro sentir es más educación, ya que nos han llegado distintas formas y distintos pensares de los maestros, ¿verdad?, en los cuales ellos nos manifiestan que educación bilingüe no se está dando. No se está llegando con cabalidad a las diferentes comunidades. Ese es nuestro sentir, nuestra preocupación realmente, que no se está dando educación bilingüe. Entonces, no podremos formar interculturalidad si no está de otra parte. Bueno, gracias, Claudina. El tema de la educación es un tema importantísimo, además es un tema transversal para el desarrollo de cualquier país, pero en este caso, en un país tan rico, en un país tan diverso como el nuestro, pues también la educación no solo es un pilar, pero también tiene que tener esa pertenencia que estamos hablando anteriormente. Hemos hablado con la ministra de Educación, con Cintia del Águila, están poniéndole más recursos también al tema de la educación bilingüe, que tenga esa pertenencia precisamente, y en este caso, un país con esta diversidad que nosotros tenemos, es indispensable que esto se pueda hacer así. Por supuesto, me hablaba usted también de la necesidad de la recuperación del idioma materno de ustedes, el idioma xinca, y por supuesto tenemos que hacer esfuerzos para salir adelante. Yo les quiero decir a los guatemaltecos, esta es nuestra realidad, esto es lo que es Guatemala, eso no lo podemos dejar por un lado porque es nuestra realidad y hoy la estamos viendo aquí con los amigos y amigas que nos están acompañando. Es la realidad de nuestra Guatemala, es la riqueza de nuestra Guatemala, porque esa riqueza está en la diversidad, pero que en esa diversidad logremos la unidad de nuestro país. Vamos a regresar en el otro segmento para hacer las conclusiones y para hacer un resumen de la necesidad de crear más institucionalidad para los pueblos indígenas en nuestro país. A lo largo de su historia, el pueblo xinca ha tenido su extensión en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. En la actualidad, los líderes xincas buscan el fortalecimiento de su pueblo. Creo que el gobierno en este momento es de agradecerle todo lo que está haciendo por los pueblos, porque no solo lo está haciendo por Chiquimulía, sino que son todos los pueblos indígenas. Y de verdad nosotros queremos ese gran apoyo, ¿verdad?, porque necesitamos mucho de él. Por mucho tiempo esta cultura había quedado abandonada. Hoy, con el apoyo del gobierno actual, se está comenzando a rescatar este sector indígena del país. La celebración de la cosecha del maíz es un claro ejemplo de ello. Queremos agradecerle al gobierno actual por el acercamiento que ha tenido a nuestro pueblo indígena, porque en muchas ocasiones hemos estado quizás marginados por muchas autoridades en los gobiernos pasados, pero hoy se nos abre una puerta. El pueblo xinca está recobrando la identidad. Cada día es un nuevo amanecer para este pueblo que ve resurgir su cultura. Es un espacio bien para nosotros los jóvenes porque realmente están dando a conocer lo que es la cultura xinca. Poderle decir a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros niños, principalmente del barrio, de nuestras aldeas, de nuestras comunidades y principalmente del pueblo, ¿verdad?, para darles a conocer lo que es la cultura xinca y estas tradiciones principalmente es que no mueren, ¿verdad?